Este cuento se llama Otra vez y es de Ramsey Campbell. Moe ya estaba harto de los caminitos bien trazados, los jardincitos de Liverpool. Así que se metió en la reserva forestal. Al principio le gustó mucho las vías abandonadas, los arbolitos, hasta que aparecieron las moscas. Moscas de millones. Lo acariciaban con las patitas. Las moscas. Empezó a atravesar campos y campos. A lo lejos vio un bungalow. Se dio cuenta que se había perdido. Las moscas cada vez había más. Dijo, bueno, puede ser que ahí alguna persona me preste un teléfono para pedir un remis y que me saquen de este lugar horrendo. Maldito sea el momento que se me ocurrió meterme acá. Estaba todo muy descuidado. Era una gran propiedad, con un enorme jardín, pero el jardín estaba tan descuidado como afuera. Era muy difícil penetrar. Vio una mujer, una anciana, era muy alta, cerca de la puerta del bungalow, toda blanca. No solo por su vestido, sino por su enorme cabellera, color nieve, que le caía casi hasta las rodillas. No le gustaba a esa anciana. No supo qué cosa no le gustaba de esa anciana. Pero claro, no tenía más remedio porque estaba perdido. No iba a salir más de ahí. Tenía que pedirle ayuda. Las moscas, por alguna extraña razón, parecían ensañarse más con ella que con él. Señora, yo necesito... Antes que pudiera terminar la frase, la vieja, que tendría unos 70 años más o menos, dijo, me he olvidado la llave adentro como una tonta y ahora no puedo entrar. Ayúdeme, por favor, ayúdeme, señor, con tono dulce. Suave. Era una pobre anciana indefensa. Por favor, ¿cómo no ayudarla? Había una ventana chiquita, abierta. Va a tener que entrar por ahí, le dijo la anciana, así toda desvalida. Lo acariciaban con las patitas, las moscas. Esta mujer, como detalle asqueroso, diremos que se había echado encima evidentemente un frasco entero de perfume. Entero. Largaba vahos. Al principio pensó que lo que atraía a las moscas era el perfume. Bueno, agarró una caja de herramientas, se trepó y quedó atascado, porque era muy chiquita la ventana, quedó atascado con las caderas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando esa débil e indefensa anciana, con una fuerza de titán, lo agarró de las caderas y lo empujó hacia adentro? Parecía un luchador de sumo, la débil anciana. Adentro había una suciedad espantosa. Era la cocina ese primer lugar. Haría un mes por lo menos que había agua estancada y había moscas muertas, una especie de sustancia lechosa, olor a podrido, algo asqueroso. Bueno, la anciana se ve que también se trepó por la caja de herramientas y desde la ventanita le dijo, vaya, vaya adentro, seguro adentro está la llave que me olvidé. Ya era tarde para arrepentirse. Entró al comedor, por así decir, también toda una capa de polvo de 2 milímetros. Hacía cuántos meses que esa mujer no limpiaba. Ahí, evidentemente, miró por todos lados. Vio unas revistas. Maldito sea el momento que se me ocurrió meterme acá. Pornográficas. Esa anciana tenía pornografía en su casa, pero no lo podía creer. Ni las tocó. Y 7 fotografías de bodas. Era la misma mujer, la casada 7 veces. Desde más joven hasta ahora, que tenía la misma edad. Era la vieja que estaba ahí afuera.
El último era un marido bastante joven. Un narigón barbudo. Bueno, y en el comedor había más olor a podrido. Siguió metiéndose por esa casa, ese bungalow imposible. Y ahora sí escuchó a las moscas que tenían su nido detrás de una puerta. Abrió la puerta del dormitorio y se encontró con una especie de cámara de torturas. El olor a podrida bestial. Había una cama. Alguien estaba tapado por una sábana. Destapó un poco la sábana y se encontró con el barbudo de la séptima fotografía. Era el séptimo marido. Ese hombre estaba muerto. De ahí salía el olor a podrido. A ese hombre lo habían torturado. Y las moscas salían así como una nubes y nubes de moscas que salían de la cama. Hoy reculó. Reculó espantado. Salió de ese sitio a toda velocidad. Era una pobre anciana indefensa. La anciana estaba dentro de la cocina. ¿Cómo no ayudar? Entró con la llave que nunca dejó de estar en su poder. La anciana se había dejado caer su vestidura blanca y ahora estaba desnuda. Esa mujer estaba muerta. Estaba muerta y algo la hacía caminar y alimentarse. Moscas de millones. La anciana desnuda y horrenda abrió sus brazos. Y avanzó lentamente hacia él. Vio una botella de leche, le rompió la punta. Le empezó a clavar la botella rota en la cara, en los dedos, en las manos, en los pechos. Y ella estaba en pleno jolgorio, como diciendo, ah, esto es vida. Quiero más, más. Quiero más. Salió al jardín. Trató de alejarse. No obstante, se dio vuelta para mirar. Vio que la vieja estaba mirándolo en la ventana. El rostro de la anciana estaba cuajado de joyas. Gemas, como lleno de diamantes, resplandecía. Esas gemas eran los pedazos de vidrio que se le habían quedado clavados de la botella. Estaba chocha. Escuchó que la anciana le decía, otra vez, otra vez. Quiero más, quiero más, quiero más. Otra vez, Ramsey Campbell.